Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Cana. Emerson Rodríguez revela sus expectativas tras fichar con Santos. Una de las razones que motivaron a Emerson Rodríguez a firmar con Santos Laguna ha sido la similitud en el sistema de juego y la ideología que maneja el club con respecto al equipo con el que debutó, los Millonarios de Colombia. El cafetalero se siente identificado con la forma de trabajar en el conjunto lagunero. Dice que en Millonarios se les inculcó bastante el espíritu guerrero, que coincide con lo que se promueve en su nueva casa. En Millonarios hablábamos mucho del espíritu guerrero. Acá es modo guerrero. Algo para parecido. Es algo que me inculcaron desde que debuté. Acerca de qué fue lo que le convenció venir a Santos, expuso: me gustó mucho la estructura, la liga que es muy competitiva y rápida. He visto que tiene muchos espacios y puedo explotar esa virtud. También me llamó la atención el club, sus instalaciones. Es muy lindo el estadio, la afición, eso entre otras cosas. Emerson afirma que viene con muchas ganas de triunfar, de aportar a un equipo lleno de juventud, con jugadores que tienen hambre y ganas de triunfar. El refuerzo santista también aseguró que llega a la comarca con esas ganas de sentir esa satisfacción de quedar campeón, ya que no ha tenido esa experiencia. Por otro lado, en Estados Unidos candidatean a Eduardo Fentanes para la selección mexicana. El trabajo de Eduardo Fentanes con Santos Laguna parece no pasar desapercibido en el medio nacional, y pese a que el técnico de los guerreros no figura todavía como un candidato a dirigir a la selección mexicana, en los medios estadounidenses ya se planteó la idea de si el estratega albiverde podría funcionar en el equipo tricolor. La cadena Fox Deportes puso sobre la mesa la idea de si Fentanes sería un buen técnico para México, mientras en la Femex Food se busca estratega para reemplazar a Gerardo Martino. En dicho programa se argumentó la juventud de Fentanes y el buen nivel que ha mostrado Santos bajo su gestión. Es bien sabido en el medio futbolístico que es un técnico muy preparado y un tipo muy estudioso. La prueba está que cuando se le presentó la oportunidad la aprovechó, dijo el ex guardameta Martín Zúñiga. Por otra parte, considera que es muy temprano para candidatear a Fentanes, pues habrá que esperar si lo hecho con Santos es una realidad o solo fue un buen torneo. Por último, harto de las críticas e insultos, Félix Torres responde a Santista en redes sociales. Luego del empate entre Atlas y Santos Laguna, la afición de los guerreros lanzó fuertes críticas hacia el defensor ecuatoriano Félix Torres, quien no tuvo un buen desempeño en el terreno de juego. Pese a haber jugado la Copa del Mundo de Qatar 2022 con la selección de Ecuador, el zaguero volvió a la Laguna en un bajo nivel, el cual se ha visto reflejado en constantes errores durante las primeras jornadas del campeonato. Esta situación no tiene nada contenta a la afición santista, quien pide que Torres deje de ser titular en el equipo, pues consideran que su nivel no le da para formar parte del once titular, sobre todo porque en la banca se encuentra el brasileño Mateus Doria. A través de redes sociales, usuarios han criticado al ecuatoriano. Sin embargo, lo que sorprendió tras el partido ante Atlas fue la reacción de Félix Torres, quien con emojis de payaso respondió a los santistas. Y es que Félix Torres había sido uno de los jugadores que preferían callar y trabajar en búsqueda de mejorar dentro del campo. Sin embargo, en esta ocasión el sudamericano explotó contra los aficionados y no guardó silencio en redes sociales. Si bien Torres borró los comentarios minutos más tarde, los fanáticos santistas se encargaron de hacerle captura de pantalla y evidenciarlo a través de Twitter y Facebook.